la llevamos, ahí la llevamos, amigos. Estamos haciendo un gelocator. Más que nada es radiestesia. Ahí va. Ya la llevamos avanzando. Pues ahí quedó, amigos, armado el aparatito, su potenciómetro, un capacitor, un diodo 4148, la bobina y la bobina central donde se va a poner el testigo. Ahí está adentro. Y vamos a probarlo ahorita, ya armarlo, ponerle su valero, su cabo y nos veremos en la prueba. Hola amigos de Fran Detector Nayarit. Hoy les vengo haciendo un nuevo video del gelocator Fran 2. Gelocator Fran 2. Ahí van a ver el diagrama en el video. Ahí va a salir. Este es un aparato. No lleva electrónica, lleva bobinas, lleva portatestigo y quiero mostrarles. Ahí está su potenciómetro, bobina y bobina aquí. Entonces lleva 5 imanes de neodimio, se le mete y con un testigo al interior, uno de plata. Fíjense la reacción que hace este gelocator, que lo que le pongas es lo que busca, ¿eh? Nada más. Vamos a ver ahorita, voy a enfocar bien la cámara para que ustedes vean la función, cómo trabaja. Así que amigos, los invito a que se suscriban, comenten y regalarme su like. Miren, plata y chapa de oro. Plata y chapa de oro. A ver, quiero ver a ver si se enfoca. A ver si está enfocado. Porque vamos a ver. Que no quiero que se lo pierdan. Se ve como oscurito, ¿eh? Ahí así. Ahí está bien enfocado. Chapa de oro. La cadena de plata. Ahorita ya lo tengo sincronizado para la plata. O más bien, lo vamos a mover. Van a ver. ¿Se fijan que no hay reacción todavía? Vamos a ponerlo a donde lo tenía. ¿Se fijan la reacción que tuvo ya? ¿Se fijan? Miren.
Fíjense nada más la reacción que tiene. Ahí está la plata. Vamos a volverlo a sincronizar. Ahí está. Miren. Ahí está sincronizado. Vamos a ver si enfoca bien. Si está enfocando bien. Ahí está enfocado bien, amigos. Y fíjense su reacción que tiene. Ahí está. Como siempre les digo, aquí está el oro, chapa de oro, no la gana. La plata. Ahí está. Está sencillito. Miren la otra. No lo agarra. No lo agarra. Ese no lo agarra. Vamos a cambiarle el testigo. Vamos a poner las moneditas. Vamos a quitar, a meter las demás. Me voy a quedar con una. Y lo vamos a volver a sincronizar. Ahí está sincronizado, amigos. Ahorita que le hice así, amigos, es que un perro andaba arriba de un carro, quitando la basura, comiendo. Miren, ahí está, sincronizado ya. Ahí está sincronizado para el oro. Chapa de oro, amigos. Miren. Todavía no lo agarra muy bien. Miren. Cuando se quiera fuerzas, corazón. Vamos a pulsar un momento. Pues continuamos, amigos. Ya está sincronizado el aparato. Y miren hasta dónde se va. ¿Ya miraron dónde se quedó? En el cofre.
¿Cómo crees? Fíjense que este no lo agarra. A ver. Pero este sí. ¿Ah, eh? Aquí está. Ahí está. Y este no. Este no lo agarra. ¿En qué? No lo agarra aquel. ¿En qué consiste? Nomás que agarra más fuerte que él. Este no lo agarra. Agarra este. Es más fuerte ese, ¿verdad? Sí. Este no lo agarra. Si lo agarrara, se lo regresara. Lo regresara, eh. Está dando ese aparato, detecta metales, ¿verdad? Sí, mira, lo vamos a volver a cambiar el de plata. Lo vamos a sincronizar a donde estaba la frecuencia de oro, de plata. La buscó ya. No está el calor. No. Es que no lo detecta. Él no lo agarró. Es el único que agarra. Ahí. Bueno, amigos, ya vieron que funcionó, así que los invito a que se suscriban, comenten y regalarme su like. Nos veremos, chao. Sí, eh. Ya grabó ahí. Hola, amigos. Pues ya vieron este aparatito, ¿verdad? Nada más quería comprobarles. Aquí tengo la cadena, aquí tengo el testigo de plata. Miren. Ustedes observen mi brazo que no se mueve. Bueno, amigos, eso es todo. Espero les haya gustado el video y quedarse hasta el final. Ahí los invito a que se suscriban, comenten, regalarme su like. Asimismo quiero mandarles unos saludos a los amigos que me han estado ayudando, que viene siendo Abel Ruiz Romero y Juan Antonio Ledesma Navarro, de allá de Lago de Moreno. Un saludo también en especial también al maestro Rosco. Ya no ha hecho sus aparatos, ¿verdad? Pero de todos modos ahí estamos al pendiente viendo sus videos, ¿verdad? También a Manolo Guaquero, de Tensión Latina. A Javier Olmedo, Imperio de Oro. Brandy Robert, de Tecto Big. Detectando con el Viejón también. Mendoza Detector, Talca Detector. Detectando el Pasado. No me acuerdo si es ese o no, pero así va. Detención Tijuana, Detección y Pesca Nayarit también, detectando con el Güero paisano, Efraín Cortés paisano, el Centavo de Oro también es paisano. Hay muchos, pero de todos modos se los debo para la siguiente, amigos. Así que si quieren que les mande saludos, amigos, comenten en mi canal y ahí se los mando. Y serán los primeros. Así que nos vemos. Gracias.